Este es un colegio que brinda muchas posibilidades, un colegio que está teniendo 2 bachilleratos técnicos industriales, construcciones civiles y química industrial, colegio nacional, pero que muchas veces la gente recela un poco de traer a sus hijos acá por la zona en la que estamos y lastimosamente por el mal comportamiento de ciertas personas que nos rodean. Es un barrio bueno, tenemos vecinos muy buenos, muy colaboradores, pero entre ellos también están mimetizados, los que no aportan mucho y nos perjudican. Lo que más podemos resaltar es los robos que frecuentemente estamos siendo perjudicados por estos robos. Por ejemplo, roban compresores, roban cables de acondicionadores de aire, si hay puertas de madera rompen, llevan todo lo que encuentran. Hay veces cosas hasta uno dice no tiene mucho valor, ¿verdad? Pero el perjuicio es grande para la institución, pero ellos evidentemente quitan algún beneficio de eso, van y dan por alguna que otra moneda que les sirve para comprar lo que están consumiendo, ¿verdad? Otro problema también que tenemos es que algunos chicos han sido asaltados y por gente que está bajo los efectos de las drogas, ¿verdad? Tanto el horario no es solo de noche, hay veces en pleno mediodía, y sí uno nota que está bajo los efectos de drogas. Entonces esos son los inconvenientes e inclusive el peligro, ¿verdad?, que hay en la zona. Hemos hecho notas a la comisaría, a diferentes entes para que nos puedan ayudar. Pedimos guardias permanentes, ¿verdad? La comisaría Arroyo Seco siempre nos explica que dentro de lo que están sus posibilidades nos van ayudando en ciertos horarios, pero creo que una posible solución puede ser una caseta permanente policial acá en la institución. Estas son las puertas que hemos cambiado, eran puertas de madera, tuvimos que cambiar todas por puertas de metal, ¿verdad? A medida que de nuestras posibilidades vamos cambiando porque son más seguras, porque las puertas de madera patean, rompen y fácilmente pueden acceder a las aulas, ¿verdad? ¿Qué cosa de gran valor tienen ahí los aire acondicionados? Eso es lo único, porque después son mesas, sillas, que no les... Lo que trajeron la gente de la Copaco para la conectividad a internet, que es el proyecto del MEC, para que se pueda tener internet en toda la institución. ¿Qué hicimos? Vimos con la comisión de padres para mandar a enrajar, porque sabíamos que esto, sin esa protección, van a robar. Entonces tenemos que poner únicamente eso. Enjaulamos todos nuestros aparatitos. Este es un lugar que para preservar el árbol, cuando se hizo la muralla, se dejó como respetando, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Esto utilizan como un pequeño aguantadero. Si pueden ver, hay restos de todo ahí, ¿verdad? Hay veces en horas de la mañana tuve que llamar a la comisaría que venga la patrullera porque había gente acá fumando, eso se huele del otro lado de la institución, ¿verdad? O gente que es totalmente drogada, que es un peligro para los que pasan, ¿verdad? Sean alumnos o no, hay veces hay niños, porque por acá cerca hay una escuela que van solamente los niños, van de 2 o 3 niños juntos, ¿verdad? Entonces utilizan como un aguantadero esto.